saludo desde todos los perfiles en redes sociales de Radio Rebelde. Este es el podcast de Cuba y de los cubanos. Les recuerdo que nuestras coordenadas son www.radiorebelde.cu. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y Telegram y mantenemos actualizados nuestros canales de iBooks y YouTube. Durante varios meses, Cuba ha presentado una situación desfavorable con respecto a la COVID-19, al igual que el mundo. Y esta enfermedad ha significado un reto para todos los científicos cubanos. Por eso hoy me encuentro con uno de estos jóvenes científicos que ha aportado mucho a este enfrentamiento a la pandemia. Él es Junior Rodríguez García, quien es especialista principal en la planta de bulbos de los laboratorios AICA. Bienvenido al podcast de Radio Rebelde, Junior. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad de participar. Bueno, Junior, primero vamos a conversar sobre ti, sobre cómo llegaste a la ciencia. ¿Qué fue lo que te atrajo precisamente de este campo? Bueno, yo exactamente tengo un perfil más técnico. O sea, soy de formación de la CUJADE, soy ingeniero industrial. Y cuando vi la ubicación que me había tocado, siempre estaba claro que quería AICA. Porque, o sea, yo soy de aquí del municipio y siempre AICA era algo, o sea, que tenía, o sea, dentro de la comunidad AICA tiene trascendencia, entonces siempre me llamó la atención pertenecer a los laboratorios AICA. Inicialmente no tenía muy claro qué era lo que se hacía aquí, incluso yo no soy farmacéutico de formación, pero desde que llegué, o sea, me fascinó mucho el mundo de la farmacia. Son procesos extremadamente complejos y me gustó mucho la complejidad, porque los ingenieros del Chale como que siempre estamos metidos en el intrínseco de los procesos y eso, y la complejidad del proceso siempre me llamó la atención. Y entonces así llegué aquí a la empresa. Entré como adiestrado y precisamente la planta donde laboro hoy, que soy el especialista principal, era una planta que estaba instalada pero que no estaba en explotación. Entonces un grupo, éramos tres que nos quedamos aquí, fue con la jefe del departamento técnico en ese momento, Marilyn, nos dieron la tarea de echar a andar esa planta de producción que estaba instalada hacía varios años pero que no se la había sacado provecho. Y así ese fue el primer reto que tuve aquí. Y unos meses después de ese reto, estamos fabricando los primeros viales en la planta de producción de bulbos, que es hoy la que fabrica la vacuna Abdala. Me decías que tienes 29 años, o sea, comenzaste a trabajar en los laboratorios AICA antes de la COVID-19. Sí, hace 5 años exactamente. Bueno, cuando llega la COVID-19 a Cuba, se descubren los primeros casos infectados con este virus. ¿Cuál fue la actitud que asumieron ustedes? ¿Cómo recibieron esa noticia? ¿Qué fue lo primero que se plantearon en ese momento? Bueno, en la empresa fue un shock. En el mundo fue un shock, en Cuba lo fue y para nosotros no fue distinto. Fueron muchos cambios en las formas de comportarnos. Hubo muchas más medidas desde el punto de vista sanitario y ese fue el primer impacto que tuvo. La dirección de la empresa desde un inicio estuvo enfocada y estuvo abierta. Nosotros como tal no somos una empresa de investigación, aunque tenemos un UVD de investigación. Nosotros más bien desarrollamos medicamentos multifuentes, medicamentos como se le dice genéricos. Entonces la empresa siempre estuvo abierta a la oportunidad de fabricar aquí. Si se daba la oportunidad de que los científicos cubanos desarrollaran algo, la empresa siempre tuvo las capacidades instaladas para producir aquí. Somos una empresa productiva, aunque también nos encargamos en ciertos perfiles de la investigación también. Ahora mismo nos contabas que están enfrascados en la producción de Abdala. ¿Cómo es ese proceso? Cuéntanos cómo es desde el inicio hasta que ya salen los bulbos para ser colocados a las personas. Bueno, primeramente decir que fue un reto, porque las vacunas son proteínas, son organismos, o sea, están vivos. Y nosotros aquí no producíamos este tipo de cosas. Nosotros producíamos medicamentos que son basados en químicos, en principios químicos, que se formulan a través de mezclar componentes químicos. Y esto era una producción completamente nueva para la planta donde laboro y para la empresa. Y fue un reto enorme, porque el equipamiento que teníamos, si bien sí satisfacía algunas de las actividades necesarias, no en toda su totalidad. Entonces el grupo de ingenieros, tanto de la dirección de mantenimiento como de la parte de producción, los farmacéuticos que colaboran con nosotros, nos dimos a la tarea de adaptar el proceso productivo
a la fabricación de un medicamento biológico, como es la vacuna. Esa es la primera parte. Fue un choque. Incluso al principio dudábamos de que podríamos hacerlo. Sin embargo, la dirección de la empresa y la dirección de la dirección técnica productiva lo tuvo claro desde el principio de que se podía hacer y se logró. Es un proceso complejo. Nosotros no fabricamos el ingrediente activo, o sea, este es un producto que está patentado por el Centro de Ingeniería Genética y Tecnología. Entonces, el proceso inicia con la fabricación de ese principio activo que sí se fabrica en el Centro de Ingeniería Genética y Tecnología. Y ellos, nosotros lo que hacemos es la producción industrial de ese principio activo. O sea, lo formulamos en grandes cantidades y después lo transferimos hacia el hospital. Pero la formulación es un proceso totalmente distinto al tipo de formulación con la que nosotros trabajamos. Entonces, nos dimos a la tarea, el personal se capacitó, contamos también con el apoyo de mucha gente de CIGB, sobre todo de CIGB Mariel, fueron también artífices de esto. Estuvimos aquí codo a codo trabajando. Me hablabas de los cambios en las rutinas productivas a raíz de esta situación, pero también imagino que en las rutinas personal también significó cambio la situación con la COVID-19 y tu trabajo, tu desempeño aquí en los laboratorios AICA. Cuéntame cómo fue, porque muchos científicos al contar sus anécdotas dicen que fue muchas horas que de sueño que dedicaron a esta importante labor. ¿Cómo fue en tu caso? Bueno, yo creo que hablo en nombre de todos los que producimos aquí en la planta de Urbo, de que las familias nos han extrañado un poco en esta etapa. Y ahora estamos ya, como que ya tenemos ya el proceso dominado, pero en el proceso sobre todo de introducción del producto aquí en la empresa, fueron muchas, muchas horas. Las primeras producciones fueron muchas horas. Aquí se cuentan por cientos, creo ya, las madrugadas que hemos estado aquí, que antes no sucedía. La producción de nosotros, si bien no era simple, sí, o sea, nos daba la posibilidad de cumplir con el horario de trabajo. Y, o sea, de regresar al otro día y empezar de cero. Sin embargo, aquí de verdad que fue complejo, además de las auditorías que recibimos por parte del organismo regulador, que es importante porque es el que te permite y el que te da el autorizo para producir y te dice, oye, estás preparado para producir. Entonces, eso son horas de sueño a trabajar en la parte del aseguramiento técnico del proceso y toda esa serie de cosas. Entonces, sí, creo que a nivel personal impactó. Pero bueno, yo me siento afortunado de que recibí todo el apoyo de parte de mi familia, de mi pareja y de la gente que me rodea, ¿no? No puedo decir que me haya sentido solo en ese momento, así que he podido acompañar las dos actividades perfectamente. Eso es muy importante. ¿Qué es lo que más has extrañado en este tiempo de pandemia que no pudiste hacer precisamente por el tiempo que le dedicaste al trabajo y también porque no se podía debido a las medidas que se habían tomado y que ahora quieres retomar? ¿Qué actividades quisieras retomar que extrañaste en ese momento? Bueno, yo me considero una persona mucho de amigos, ¿no? Entonces, no tener la oportunidad de compartir con tus amigos a alguien que le guste. Y creo que eso, a pesar de que la flexibilización no está enfocada a que nos reunamos y esa serie de cosas, sí de cierto modo poder compartir un poco más conmigo. Me gusta mucho los ejercicios al aire libre, hacemos mucho deporte en el grupo de amigos. Entonces, siempre nos reunimos. Y eso, como quiera que sea, realmente ha sido... O sea, por momentos hemos podido hacerlo, pero de manera muy aislada. Creo que eso es lo que más extraño y lo que más creo que voy a intentar hacer si logramos controlar la situación sanitaria en el país, que por suerte no, gracias a la ciencia y a los esfuerzos que hace Salud Pública, hemos logrado ir disminuyendo la pendiente de casos en el país, la pendiente de fallecidos, que es lo más importante. Entonces, si ahora ese momento en el que ya todos estemos inmunizados, yo creo que sí. Mucho deporte y actividades al aire libre con mis amistades es lo que más disfruto. Pues que venga entonces esos tiempos. Yo les recuerdo que estamos conversando con Junior Rodríguez García, especialista principal de la planta de Bulbos, de los laboratorios AICA. Él es un joven que, por supuesto, por su esfuerzo y también por todo su trabajo, es reconocido en estos laboratorios que han prestado una gran ayuda, han brindado todo su apoyo en la lucha que está batallando el país para eliminar definitivamente la COVID-19. Les recuerdo que este es el podcast de Radio Rebelde, el podcast de Cuba y de los cubanos. Ahora, Junior, vamos a retomar la parte de los laboratorios AICA, porque en estos laboratorios también se procesa la sangre
que proviene de las donaciones a través de los bancos de sangre que existen en la provincia, llegan hasta aquí, esa sangre ustedes la procesan y ahora también están enfrascados, aparte de la producción de Abdala, están enfrascados en la producción de una gama anti-SARS-CoV-2. ¿Es así? Sí, exactamente. La gama anti-COVID fue una idea de la dirección de la empresa. Decir que la gama anti-COVID se fabrica con la sangre de personas que han estado infectadas con el virus o que están vacunadas y que han desarrollado anticuerpos contra el virus. Se desarrolla en una de los UBB de la empresa especializada en el procesamiento de ese tipo de medicamentos. Y realmente la aceptación ha sido muy buena. El medicamento se encuentra actualmente en fase de ensayo clínico con excelentes resultados. Incluso fue probado, o sea, tenemos la experiencia cercana de un trabajador de aquí que pasó el COVID, un COVID un poco complejo, y se le administró el medicamento y realmente fue un punto de inflexión en su evolución de la enfermedad. Y en menos de 48 horas, la mayoría de los síntomas que lo tenían en el estado de grave habían remitido. Entonces esa experiencia es similar a la que han tenido el resto de los pacientes a los que se le ha administrado la gama anti-COVID. Aprovecho para convocar públicamente a las donaciones de sangre. Es una tarea muy noble y ahora mismo para este medicamento y para otros que se fabrican, que son derivados de la sangre, creo que es esencial que la masividad en la donación de sangre, porque la sangre es, como había dicho, el principio activo en la fabricación de este medicamento. Y entonces, por ejemplo, la empresa ha convocado campañas de vacunación, campañas de donaciones de sangre aquí en la empresa, y muchos trabajadores, yo diría que casi en su totalidad, los que pueden donar sangre, ¿no?, se han sumado a la tarea. Y este lobby aquí que ves ha estado lleno de trabajadores dispuestos a donar su sangre directamente al pueblo, porque al final todo lo que se fabrica, tanto la gama anti-COVID como el resto de los medicamentos que se fabrican en la UBB de Moderiva, son para garantizar la salud del pueblo. ¿Cuáles son las principales dificultades con las que tienen que tropezar los científicos en la producción de estos medicamentos que son tan indispensables para la población, como tú lo decías? Sí, el tema de los recursos. Uh-huh. Incluso en esta tarea que ha sido de primer orden, los recursos siempre han estado limitados. Entonces eso nos obliga a nosotros, como las personas que aprovechamos los recursos, a aprovecharlos aún más, a aprovecharlos. Con el completo sentido de la palabra. Y si bien hemos tenido el apoyo, porque se nos ha dado apoyo y hemos recibido insumos que no son necesarios en la producción, sí, siempre el tema de recursos es complejo. Entonces, esa es la principal limitante, y creo que mi voz es la voz de muchas personas que trabajan en la industria cubana y en los servicios también. Pero sí, el tema de recursos, se hace extremadamente complejo adquirir cualquier recurso, sobre todo si está fabricado en los Estados Unidos. Pero bueno, nosotros nos damos a la tarea de no ver qué nos falta, sino ver lo que tenemos. Y con eso los resultados están. Y bueno, si en algún momento empezamos a obtener mayores facilidades para recibir recursos o nos permiten acceder a ellos, los resultados van a seguir siendo los mismos. Yo creo que ante la ausencia de los recursos ha predominado también el recurso humano, que ha valido mucho en esta función. Si quisieras convocar a los jóvenes que hoy nos están viendo o nos están escuchando a que se inclinen por la ciencia y sobre todo por esta hermosa carrera que has seguido, no solo la que estudiaste, sino en el campo de la farmacia, uh-huh. ¿Qué mensaje le trasladarías a estos jóvenes que nos pueden estar escuchando o viendo en estos momentos sobre tu carrera, sobre el campo de la ciencia, sobre la importancia que tiene este campo para la población cubana y para todo el mundo también? Yo creo que no tanto convocar, porque yo creo que la mayoría de los niños, cuando son niños, sueñan, y los jóvenes sueñan con ser, ser científico es parte del sueño de los jóvenes. Pero decir que sí, que todo eso que se piensa que es, que haces como científico, sí lo haces. Haces muchas otras cosas más, pero haces muchas cosas de científico e innovas mucho. Y yo creo que
que nada, que no le tengan miedo a la farmacia, que todo lo contrario, la farmacia es un mundo muy bonito. Aprendes mucho y cuando trabajas en el mundo farmacéutico, en la industria farmacéutica, yo creo que estás capacitado para trabajar en cualquier industria del mundo. De lo complejo que es la industria farmacéutica al mismo tiempo que es, o sea, que es atractiva. Porque al final, el resultado final de la industria farmacéutica y del trabajo de un farmacéutico es la salud. Y yo creo que no hay nada más noble que eso. Si bien son importantes los doctores, o sea, son fundamentales, yo creo que el trabajo que hace el farmacéutico detrás no se puede dejar de exalzar. Así es, Cuba entera, y yo creo que también gran parte del mundo les estamos muy agradecidos a ustedes, los científicos, al sistema de salud cubano, a los médicos, a todos los especialistas. Yo te agradezco mucho, Junior, por haber compartido con nosotros en el podcast de Radio Rebelde, y bueno, te auguro muchos éxitos en tu carrera profesional y en tu vida personal también. Les recuerdo que este es el podcast de Radio Rebelde. Conversábamos con Junior Rodríguez García, especialista principal de la planta de Burgos en los laboratorios AICA. Les recuerdo que las coordenadas nuestras son www.radiorebelde.cu. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y Telegram, y mantenemos actualizados nuestros canales de iBooks y YouTube. Yo soy Aiselín Palma Tejas y nos vemos en un próximo encuentro.